Es que la Virgen les ha concedido. Bueno, la historia que nosotros manejamos es de que Portugal dona, no sé si 5 imágenes o 2 imágenes, réplicas de la imagen que tienen ellos allá. Uh-huh. Y las dona para que las rifen en un congreso mariano que ellos estaban realizando. Okay. Hacen un sorteo en los países de todo el mundo. Y en ese sorteo sale el país de El Salvador. Pero quienes estaban participando ahí, países grandísimos territorialmente hablando, uh-huh, desconocían, digamos, primeramente dónde quedaba El Salvador. Entonces no estaban muy conformes con que se viniera para acá. Ah. Hacen un segundo sorteo. La gente vuelve a salir, digamos, como el papelito de El Salvador. Pero igual la gente estaba muy inconforme, digamos, con esa rifa. Y en el tercer sorteo, igual, gana El Salvador. Entonces ya ellos dicen, ella se quiere ir para ese país, ¿verdad? Mm. Y la traen en 1949 al país. Una vez estando aquí en el país, las autoridades eclesiásticas, junto con las autoridades de turismo de ese entonces, hacen un sorteo similar al que se hizo allá, donde se estaba realizando ese congreso. Y la rifan en los 14 departamentos y gana, digamos, como Cucatlán. Uh-huh. Y ya de ahí, pues, determina junto con el obispo de ese entonces y el ministro de turismo, digamos, como que tratan de encontrar un lugar similar a la encina donde se apareció ella ahí en Portugal. Ajá. Y encuentran el cerro. El cerrito que de las pavas. Y la entronizan o la traen a Cojute un 25 de noviembre de 1949. Mm. Ya próximos a celebrar 70 años de que la imagen ya está aquí en este lugar y en Cojutepeque. ¿Cuál es su nombre? Iris. Muchísimas gracias, Iris. Bueno, muchísimas gracias. La información. Oh. Sí, son placas de gratitud.